Mis amados hermanos y amigos, que el Dios de paz y de amor les bendiga en este día. Les saluda el pastor Félix Fernández desde Greenville, Carolina del Sur, uniéndome a este tiempo de maratónica, un tiempo de bendición, de gracia, de unción, donde personas que creen son impactadas con milagros portentosos. Cada día vemos milagros increíbles de personas que creen. Yo mismo soy un testimonio de una maratónica. Una palabra dada por un profeta fue creída por mí, por mi esposa. Dios me libertó. Y me encantan estos tiempos porque son tiempos de avivamiento, de ánimo, de testimonios, de gozo, de alegría. Y he venido hoy asignado por el Señor a levantar tu fe y a orar por todos los enfermos. Muy especialmente aquellos que están diagnosticados con enfermedades terminales, aquellos que están postrados, aquellos que están desanimados, aquellos que tienen sangrado y aquellos que están peleando contra la muerte. Y he venido hoy a hablar con el tema, entra a la tierra y reclama tu milagro. Quiero llamar a todos los países de Iberoamérica, a todos Estados Unidos, a toda Latinoamérica para que se unan a este tiempo conmigo. Será un tiempo de bendición. Quiero orar por todo el que está enfermo y también levantar la fe en el nombre poderoso de Jesús. Pero antes quiero proclamar que el Dios Todopoderoso es el Dios que me usa para gloria de su nombre y toda la gloria le pertenece a Él. Leyendo Daniel capítulo 4, verso 2 y 3, que nos dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y la autoridad que tenemos para orar por los enfermos también la encontramos en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, verso 8 dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Y otro verso que va a estimular tu fe, dice Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Dice: y aquel, óigalo bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, óigalo bien, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Estoy contento y expectante porque será un tiempo de milagros poderosos y vamos a leer testimonios poderosos de este tiempo. Vamos a orar a Dios en este momento, pidiendo que Él se mueva y atando toda fuerza de maldad en tu mente, en tu territorio, declarando bendición en el nombre poderoso de Jesús. Únase conmigo, por favor. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te reconozco y en esta hora vengo reprendiendo todo espíritu de frialdad, indiferencia. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ato todo principado, toda potestad en este territorio, en tu territorio, en tu ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Aún en el hospital donde tú estás, yo declaro liberación en esta hora. Se va fuera toda hechicería, brujería en contra tuya, todo espíritu de las tinieblas y toda enviación del enemigo queda cancelada ahora por el poder de la palabra. Yo reprendo en el nombre de Jesús y con la autoridad que Dios me ha concedido, todo espíritu que esté atacando tu mente, toda confusión, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu suicida que te dice que te quites la vida, que no eres importante, que nadie te ama, que te han abandonado, que nadie te quiere, lo ato ahora en el nombre de Jesús y declaro vida sobre ti. Profetizo que hoy te levantas de esa cama y se va ese pensamiento. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo pensamiento que te dice que no hay esperanza, que te des por vencido, que es mejor morirte, fuera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte y Dios falso que se mueve en tu territorio, lo atamos y lo cancelamos y le quitamos la autoridad en el nombre de Jesús. Pido ángeles, guerreros y ministradores que se muevan en este territorio, en tu casa y en tu país. Pido millares de ángeles que se muevan en el nombre de Jesús en todo territorio, como dice el Salmo 103, verso 20. Bendigan al Señor ustedes, sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de ella. Ahí va un aplauso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Estoy contento y gozoso. Vamos, dile al que está a tu lado, entra a la tierra y reclama
tu milagro. Quiero llamar a todo aquel que está enfermo y de inmediato quiero leer un testimonio. Dice Lorsi Sainz de Colombia: doy gracias a Dios por su misericordia y fidelidad. Dice: en la pasada maratónica estaba viendo al pastor Félix Fernández. En ese momento tenía amenaza de cáncer, tenía pendiente un procedimiento quirúrgico en mi seno derecho, además me iban a realizar biopsia. Creí en la oración que el pastor Félix hizo por los enfermos y sentí que Dios hizo el milagro en mi vida. Para la gloria de Dios, me hicieron la biopsia y salió negativa. Dios es bueno, muchas gracias. Este es un tiempo de alegría, de bendición y de gozo. Aurice Hidalgo de Venezuela nos dice: quiero agradecer con mi ofrenda al Dios Todopoderoso. Gracias por su bondad y por el milagro que ha hecho en mi vida y mi familia a través del pastor Félix Fernández. Fui sana de los huesos, de mis pies y también de mis senos. Incluso mi hija fue sana y bendecida. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entra a la tierra y reclama tu milagro. Voy a estar fluyendo en estos minutos hablando de la promesa que Dios le dio a los hijos de Israel y cómo tenían que poseer la tierra y qué impidió que ellos entraran. Y quiero motivarte a que tú entiendas que entrar a la tierra significa: me apodero de la sanidad. Entrar a la tierra significa: hoy yo me levanto. Entrar a la tierra significa: hoy me apodero de lo que Dios ha dicho. Por su llaga yo fui curado. Y reclamar significa que por derecho me pertenece. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mientras me preparaba para este tiempo, el Señor me mostraba muchas personas consangrados. Me mostraba personas que están depresivas. Me mostraba muchas mujeres con tumores. Me mostraba muchas personas con diagnósticos escritos y los tienen en la mesa, los tienen en la mesita de noche, los tienen en la nevera, en el refrigerador, los tienen en la sala y constantemente están leyendo los diagnósticos y eso le está quitando la fe. Si eres tú, marca ahora. Personas que están conectadas a sistemas de ventilación o de aire, personas que están recibiendo transfusión de sangre, personas que están perdiendo la vida porque la médula ósea está dañada, llama ahora. Y si tú lo conoces y no eres tú, también marca, porque la fe tuya puede mover montañas. La palabra de Dios nos dice ahora en Números capítulo 13, verso 21 al 30. Oiga bien, ellos fueron exploraron la tierra, llegaron después al arroyo y cortaron una rama con un racimo de uvas, la cual llevaron entre dos en un palo. Eso es interesante, la llevaron entre dos en un palo. Aleluya, eso me está hablando de un trabajo en equipo, de una fe corporativa, de una unidad. Gloria al Señor. Dice: tomaron granadas e higos. Fueron, se presentaron delante de Moisés y Aarón y toda la congregación. Dice: le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, escuche esta palabra, la cual ciertamente fluye leche y miel. Dice: solamente que el pueblo que habita allí es fuerte, sus ciudades fortificadas y son muy grandes, y en la región montañosa viven los gigantes. Pero escuche la respuesta de Caleb. Dice que los hizo callar y dijo: ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Ahí va un aplauso. Bendito sea Dios. Vamos, dile al que está a tu lado: yo voy a poder más que esta enfermedad. Vamos, dile al que está a tu lado: yo entro a la tierra, yo entro a mi casa, yo salgo de este hospital. Vamos, dile al que está a tu lado: yo me levanto. Vamos, llama al teléfono que está en pantalla y di: yo creo esta palabra, yo entro, aleluya, a la posesión que Dios me ha dado. Llama al teléfono que está en pantalla, marca el número de WhatsApp y profetiza por tu boca en esta hora y di: yo salgo de este hospital, yo recibo mi milagro. Bendito sea el Señor. Estoy bajo una unción muy poderosa en esta hora, pero quiero decirte: tienes que creer la palabra.
¿Cuáles son las cosas que pueden impedir que una persona reciba un milagro? ¿Cuáles fueron las cosas que impidieron que después de ellos ver esta tierra que fluye leche y miel, representativo de tu bendición, de tu prosperidad, de tu sanidad, de tu bienestar? Porque el único que quiere verte enfermo es el enemigo. El único que quiere verte postrado es el enemigo. Pero Dios te quiere sanar, te quiere libertar. Hay autoridad en ti y todavía hay esperanza. ¿Qué puede impedirlo? Cuando usted lee la historia, se dará cuenta que lo que impidió que el pueblo recibiera esa herencia, esa bendición, fue, número uno, la incredulidad. Diga conmigo, fuera. Número dos, la desobediencia. Diga conmigo, fuera. Número tres, la murmuración. Usted sabe lo que es eso. Hello. Número cuatro, la deshonra. Número cinco, la ingratitud. Y número seis, la amnesia. Óigalo bien. La incredulidad es cuando la gente no cree. No cree en los milagros, en los profetas. No cree en la palabra. La desobediencia, cuando las personas no actúan de acuerdo al plan y la palabra de Dios. La murmuración, cuando la gente prefiere criticar, murmurar, porque no entiende las palabras proféticas o no entiende a los profetas. Comienzan a hablar. Vamos, dile al que está a tu lado, no murmures en esta hora. La deshonra, aleluya, cuando una persona no entiende, no reconoce la honra, ni reconoce unción de un hombre de Dios, ni reconoce la gracia que Dios ha dado sobre el ministro de Dios. La ingratitud, cuando una persona no es agradecida. Dile al que está a tu lado, sea agradecido. Y la amnesia, cuando la persona olvida lo que ha pasado. En este caso, olvidar que Dios es poderoso y olvidar lo que Dios ha hecho. He venido en este día violento a orar por todo aquel que tiene un diagnóstico, que lo tiene en la mano, que se lo entregaron. Por todo aquel que tiene un pariente que está enfermo, por las mujeres que tienen sangrados. He visto mientras oraba muchos tumores de distintos tipos y por toda enfermedad. El Señor me dejó vivo para esto. Y cada día recibo testimonios impactantes de la gente que está creyendo. Estoy creyendo que tú no te vas a morir, que vas a entrar a la tierra. Lo que quiero es que reclames el milagro. ¿Cómo? Llamando al teléfono que está en pantalla, llamando al número de WhatsApp, entrando a enlace.org. Quiero tener tu nombre en este altar porque voy a orar por ti. No te estoy vendiendo un milagro, te estoy diciendo que creas la palabra. Este altar se conecta contigo a través del teléfono. La pantalla se conecta contigo a través de tu acción de fe. Marca ahora el número. Quiero tener tu nombre aquí porque voy a orar con fe. Voy a unir mi fe con la tuya para declarar que tú vas a salir de esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesús.